Nosotros tenemos una bolsa de trabajo ya de personas con discapacidad, pero nos gustaría que fueran todos aquellos que no tienen alguna solicitud con nosotros, que fueran, que se presentaran ahí. Estamos muy contentos con las empresas nuevas de Nogales, ¿puedo decir? El Home Depot, el Sam's, están teniendo su personal, el 2% de su plantilla laboral con personas con discapacidad. Entonces invitamos a todas las empresas, aquellas empresas que no tengan a nadie laborando con alguna discapacidad o con alguna necesidad especial, a que se unan a esta convocatoria. Las personas son personas que tienen mucha necesidad de trabajo y son personas muy fieles, que no fácilmente se les van a ir, y personas que no faltan, que son muy fieles a su trabajo, que les gusta mucho lo que hacen. Entonces vamos a estar ahí a las 10 de la mañana en el Viejo Este, colaborando con el Servicio Nacional del Empleo, con nuestra bolsa de trabajo. Empezamos como con 6 solicitudes de empleo y ahorita tenemos casi 45, entonces, bueno, tenemos 45 más las que se vayan dando, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha fe en que el empresariado de aquí de Nogales pueda y quiera colaborar con este tipo de gente, porque es gente que también tiene familia.